¡Hey! Señores, este es nuestro programa. Chequen aquí, por favor, en nuestro bizcocho. Este es nuestro programa número 100. Celebramos el día hoy de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Y no queremos celebrar esa fecha a nivel comercial, sino a nivel muy sentido y de cariño. Y por eso quería tomarme estos minutitos para decirles que este bizcocho es para compartir con todo ese equipo. Con todos los tigres que no han querido venir aquí, digo que no están presentados ellos, que se me han puesto muy chichi, pues yo estoy confundida a ver cuál de mi cámara esta, ok. No han querido venir, pero en efecto es un equipo enorme que nos apoya. Nos sentimos tan agradecidos de poder tener 100 horas en vivo al aire, 100 horas en vivo, que gracias a Dios ha sido que cada entrega, bueno, ha sido construida en mucho amor, con muchos deseos de sumar a nuestro país, con muchos deseos de llevarles una hora relax. Miren a Minimi, el único valiente que quiso venir. Señores, porque cuánta gente cobarde que tenemos allá atrás en producción. Yo no había visto cosa igual. Pero mira, no. Pero la verdad es que, bueno, lo que queremos decirles es que en la unión está la fuerza, que gracias a este equipazo de CDN, ay Dios mío, podemos celebrar. Miren mi Valentín. Podemos celebrar este Valentín con todos ustedes y decirles que esperamos que hayan miles y miles de programas más y que cada vez lo hagamos mejor. Dice Sugey, que tanto manilla y no viene, que a Minimi que diga algo en nombre de todo el equipo. Bueno, nada, desearle un feliz día de la amistad y del amor. Aquí. Desearle un feliz día de la amistad y del amor de parte de todo el equipo, que estamos consagrados como en la noche, como lo sé. Mucha felicidad a toda la audiencia de Lilith en CD. Ya lo saben, que se fajan esos muchachos. Son tímidos, pero se fajan. Un close-upcito aquí, mi chichi, para yo decirle a toda mi gente que muchísimas gracias por la sintonía en estos 100 programas y que sean muchos más con ustedes ahí apoyándonos. Y díganos todo lo que ustedes quieran recibir aquí en esta salita, porque este programa es de ustedes. Bye, bye.